presentamos hoy aquí un nuevo proyecto de la asociación de empresarios y se trata de esta vez de un plano eh, comercial turístico turístico comercial donde eh, se anuncian una serie de, de negocios y además eh, un poco la oferta cultural. Eh, este plano lo hemos realizado con la idea de que ayude sea un punto más a, a añadir a, a la oferta de dinamización del comercio de la zona y nada, hemos conseguido realizarlo con la ayuda de, de, del gerente del Centro Comercial Príncipe, de, de Enrique y de Eva, eh, con la colaboración del Ayuntamiento eh, y la Diputación de Pontevedra, Rías Baixas. Además de todas las personas que se han implicado y han querido salir en, este, en esta primera edición de este plano eh, cultural turístico. Y nada, esperamos que, que sea... Eh, que sea funcional, sobre todo se van a sacar eh, 30.000 ejemplares eh, que estarán distribuidos en todos los negocios anunciantes, además de en el ayuntamiento y en los puntos de información turística del concello. Quería agradecer particularmente al ayuntamiento su colaboración en todo el proyecto y también a, al gerente de la asociación de, de la asociación de empresarios de Bayona. Y nada, esperamos que os guste a todos. Aquí colaborando en esta campaña con, con Aceba, tratando de, de sobre todo, lo, lo más importante que hemos hablado muchas veces, Bayona es un punto de atracción importante, pero tenemos que darle buenos servicios y la información es fundamental. Es cierto que hoy las nuevas tecnologías ayudan, pero tenemos muchísimas visitas a, a los eh, lugares, eh, pues como es la Oficina de Turismo, que registra año a año un incremento importante que requieren información. Lógicamente, Bayona tiene eh, absolutamente de todo, el comercio, la restauración, son, son pilares importantes y, y, y pues con esta iniciativa que apoya tanto la Junta como la Diputación, pues lo que tratamos es eso, de que la información llegue a todos los visitantes y que sepan exactamente situar. Tratamos de evitar a veces las, las pantallas eh, digamos en las eh, calles por el tema de, de lo que es la protección eh, visual ambiental eh, de nuestro casco histórico pero sí queremos que esa información llegue lo mejor posible y este es un, una, un momento más y queremos que es un buen proyecto para, para Bayona.